El primer componente, como siempre, el libro de reglas, a todo color, como podéis apreciar aquí, con un montón de ejemplos, unas reglas muy muy sencillitas, para nada duras, ¿vale? Y una cosa muy chula, y es que trae una especie de setup para organizar la bandeja de almacenaje, lo cual viene muy bien para saber y tener todo organizado en la caja. El juego trae también 5 ayudas de juego. Estas ayudas de juego vienen muy muy bien, son de tamaño un poco farragoso, ¿vale? Del mismo tamaño que las reglas, un tamaño bastante grande y cuadrado, lo cual ocupa mucho en mesa, y como digo, viene muy bien sobre todo para las primeras partidas, ya que no solamente trae explicado el turno de juego, todas las reglas aquí que nos evitarán echar vistazos al reglamento, sino que además tenemos todas las razas explicadas, ¿vale? Con sus habilidades y las losetas de poderes espaciales también todas explicadas. El siguiente componente que veis aquí son una mezcla entre puntos de victoria y monedas. De hecho, en el reglamento las llaman monedas de victoria. Las tenemos de valores de 1, de 3, 5 y 10 y nos van a servir tanto de monedas como de puntos de victoria. Aquí tenéis los marcadores de campamento, de guarida de troll, de montaña y de fortaleza. Estos marcadores, hay algunas razas que los tienen y otros los consiguen gracias a los poderes, y nos van a añadir mayor defensa al territorio que queramos conquistar o al nuestro propio. Es decir, nos va a hacer más difícil la conquista. Normalmente para conquistar, aunque esto lo veremos en el turno, hacen falta, si no hay nada en el territorio, 2 fichas de raza. Y además tenemos que añadir una ficha de raza adicional por cada ficha de campamento, fortaleza, montaña o guarida troll que tenga el territorio en cuestión. Estos otros marcadores corresponden a los marcadores de héroe, al marcador de dragón y por último al marcador de madriguera. Estos dos primeros se obtienen gracias a poderes especiales, ¿vale? El de héroe es cuando realicemos todas nuestras conquistas, tendremos que ponerlo en 2 de nuestros territorios y los haremos inmunes. El del dragón podemos conquistar ese territorio solamente con una ficha de raza y también hacerla inmune, ¿vale? Frente a ataques de adversarios y poderes especiales, al igual que los héroes. Y por último, las madrigueras las pondremos solamente con la raza de los medianos y también haremos que los territorios sean inmunes tanto a ataques de otras razas como a sus poderes especiales. Este es el dado de refuerzo, si lo podremos lanzar durante nuestra última conquista para ayudarnos, ¿vale?, o no en dicha conquista. Sus caras son 3 de ellas, como veis, en blanco, y en las otras tenemos 1, 2 y 3. Y esos puntos los podemos sumar a nuestras últimas fichas de raza que tengamos, ¿vale? Por ejemplo, si nos queda solamente una ficha de raza y sacamos un 3, pues es como si tuviéramos 4 fichas de raza, con lo cual vamos a tener más fácil a la hora de conquistar el último territorio. Este es el marcador de turno y, como su propio nombre indica, a medida que avancen los turnos, pues tendremos que mover dicho marcador por el track de turnos. Aquí tenéis los marcadores de raza y los marcadores de poderes especiales. Durante el setup, esto es un pequeño mazo, ¿vale?, de 14 razas y de 20 poderes especiales, y los tendremos que barajar, como digo, y durante el setup pues los colocaremos en una pila y sacaremos 5 de marcadores, tanto de raza como de poderes especiales, aparte del sexto que quedaría visible en la pila. Y lo gracioso de esto es que cada partida será única en el sentido de que tendremos que coger una raza y un poder especial, ¿vale? En este caso nos han salido los magos alquimistas otorgando a dicha raza pues un poder especial, en este caso el poder de la alquimia. Todos los poderes, ¿vale?, no los voy a explicar, ya que vienen perfectamente explicados tanto en el reglamento como en las hojas de ayuda, ¿vale? En su parte de atrás vienen todo perfectamente explicado, con lo cual no me voy a parar en eso. Y, como digo, cada partida, ¿vale?, pues será diferente. En este caso, los siguientes serían los enanos de los bosques, ¿vale?, que nos otorgarán puntos de victoria si conquistamos en bosques, aparte de la habilidad propia de la raza, que sería conquistar territorios de mina, ¿vale?, nos daría también un +1. Y así sucesivamente, los tritones berserker, los orcos mercantes, y pueden salir combinaciones muy muy graciosas y muy muy chulas. Y aquí tenéis todas las razas del juego. Son un total de 168 fichas de raza y además 18 fichas de tribus perdidas, que son estas de aquí, que ya comenzarán en el inicio de la partida, ya estarán en el tablero. Y corresponden, bueno, pues a tribus ancestrales que habitan desde el inicio ya en esos territorios. Y las razas que tenemos son la de los tritones, tenemos los gigantes, los magos, los salvajes, esqueletos, hechiceros, los elfos, necrófagos, gigantes, medianos, aquí tenemos a los enanos, humanos, orcos y por último los hombres rata. A todo esto quiero añadir, para que lo veáis, que el inserto
viene perfecto para tenerlo todo muy organizado, y además tendremos también la bandeja que nos organizará todos y cada uno de los marcadores de raza, lo cual, al haber tanta ficha, es un detalle muy muy bueno por parte de la editorial. Y por último, los mapas de juego. Y digo los mapas porque vienen un total de 4. Son mapas a doble cara, ¿vale? Dependiendo del número de jugadores. El número de jugadores viene indicado aquí, este en concreto es para 4 jugadores. A la vuelta tenemos el de 5 y luego hay otro más pequeño de 2 y de 3. Y el mapa es un mapa, como veis, dividido en regiones. Y dentro de cada región hay una serie de simbología, ¿vale? Que corresponde a cavernas, a minas y por último a fuentes mágicas, que habrá ciertas razas que tendrán beneficios a la hora de conquistar dichas regiones. Además, todas y cada una de las regiones tienen una serie de tipos de terreno. Así tenemos, por ejemplo, las tierras de labranza, tenemos bosques, tenemos montañas, tenemos también pantanos y por último tenemos mares y lagos. Esto también viene al caso de que hay ciertas razas, ¿vale? Como por ejemplo los humanos, que pues recibirán un punto de victoria, una unidad de victoria por cada territorio de labranza que conquisten. Y así, pues, por ejemplo, poderes especiales como el de los bosques, ¿vale? Pues obtendrá puntos por cada bosque que conquiste y bueno, pues así sucesivamente con todos. Este es el mapa, como digo, de 4 jugadores. En la parte de atrás, vamos a darle la vuelta. Tendremos el de 5, con más regiones evidentemente, y luego aparte tenemos otro más pequeño, que en este caso sería el de 2, y aquí a la vuelta tenemos el de 3. Todos en su lateral izquierdo tenemos el track de turnos, ¿vale? Y dependiendo del número de jugadores, en este caso para 3 jugadores tendremos 10 turnos, pero si veis en el de 5 tendremos menos turnos, ¿vale? Para hacer la partida pues siempre equitativa. Además, no sé si se podrá apreciar bien, vamos a hacer un zoom. Vemos aquí una serie de... es un icono, una especie de punto de mira, que durante el setup, también lo veremos, aquí irán las razas ancestrales, ¿vale? Las que comenzarán durante el inicio del juego ya en el tablero.